Martín Suasquita, buen día. Eduardo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, buen día, ¿cómo andás? Bueno, presidente y jugador, ¿no? Porque formás parte del plantel de alumni. Sí, la verdad que este año volvimos un par de chicos que habíamos jugado ya en senior y volvimos a ser parte del plantel de senior con el objetivo de pelear algo, y la verdad que, bueno, se dio todo y la verdad que era una alegría inmensa para nosotros. Bueno, en Barrio Sur le ganaron 2-0 Argentino de Frank. Contame rápidamente cómo se dio esa final. 2-1. Empezamos perdiendo, para que muy mal el primer tiempo del alumni. Y por suerte, bueno, se tardaron un poco en el entretiempo y salimos con otra actitud y se pudo dar buen partido. Y para que esos no son más que ganar 3-0, porque en el primer tiempo se veía muy complicado y parecía como que iba a ser imposible llegar al logro. Y la verdad que después que se dio vuelta el partido, toda la gente que espera. Martín, ¿te podés mover un poquito? Porque la tu palabra no sale un poco sucia, ¿no? ¿Podés moverte un poquito a ver si podemos mejorar la calidad de la comunicación? ¿Ahora sí? Ahí está, ahí mejoró un poco, ¿eh? Ahí mejoró un poco. Sí, cerrá lo que me estabas comentando. Decía que bastante sufrido, porque el primer tiempo el equipo sufrió un montón. Estuvimos para el cachetazo, la verdad, que nos perdonaron los argentinos, y bueno, en el segundo tiempo el equipo lo pudo dar vuelta, y la verdad que se festeja el doble porque fue bastante sufrido. Este es el tercer título senior que logran en la categoría, porque hace 8 años que ustedes participan en la liga y es el tercer campeonato que gana alumni. El tercer campeonato de alumni, yo estuve presente en el segundo también, y bueno, en el primero se le ganó a un equipo muy parecido que era Colonia San José. Ajá. Que muchos de los participantes de hoy de Argentino de Frank estaban en ese plantel, porque fue... Colonia San José se fue moviendo mucho, después fue Atlético Frano y Argentino Fran, y en el segundo campeonato se le ganó también de local acá a Santo Domingo por 3-1, y bueno, este es el tercer título. Vos sabés que lo hablaba con Jorgelina, mi compañera aquí en el piso, que no es fácil armar una estructura en la senior, ¿no? Los comienzos son áridos, hay que armar un plantel con muchachos de 40, 50 años, organizar un plan de trabajo. No es sencillo montar una estructura para competir a esa edad, ¿no? La verdad que no. Acá ya se venía participando y este año unos 5 o 6 chicos armaron como una subcomisión de la senior, buscaron un técnico, se programó entrenar seriamente para lograr el objetivo, y la verdad que, bueno, cuando se empiezan a hacer bien las cosas y estás mucho más cerca del objetivo, nadie te lo asegura, pero estás mucho más cerca del objetivo. Y la verdad que ayer fuimos a entrenar, el martes fuimos a entrenar y ya éramos 14 de nuevo, entonces no es fácil juntar con todos los compromisos que tiene la gente a esta edad, juntar tanta gente para los entrenamientos, y la verdad que los chicos están todos comprometidos y se armó un muy lindo grupo. La categoría senior son los entrenamientos en invierno, ¿no? Ahí no es fácil ir a entrenar a la noche con temperaturas bajas, pero hay un compromiso muy fuerte por lo que estoy escuchando. Sí, lo fuimos variando. Había días que entrenábamos la siesta, había días que entrenábamos a la noche, pero los chicos siempre respondieron al técnico y a los entrenamientos, y bueno, la verdad que coronarlo con el campeonato fue lo más lindo, y más en nuestra cancha que estaba lleno de chicos, y la verdad que lo festejaron un montón, la verdad que estuvo muy lindo. El técnico Sebastián Cellini, ¿no? Quiero que le dejes un abrazo porque es el conductor de este grupo y siempre los entrenadores tienen mucho que ver, ¿no? Cuando se llega al éxito. Uno de los requisitos que pedían todos los jugadores que jugaron el año pasado era tener a alguien que los organice, que maneje el grupo y que pueda decidir y tomar las decisiones de la parte futbolística,
y Sebastián se metió en el grupo y la verdad que le dio una impronta muy buena a este grupo y bueno, la verdad que todo lo que vino después fue bárbaro porque demuestra que trabajando bien y seriamente se puede lograr más fácil el objetivo. La última, imagino que va a haber una cena, algún tipo de festejo, ¿no? Para el campeón. Sí, el sábado. El sábado, muy bien. Hay un asado y barril para los muchachos. Así que la verdad que sí, están esperando el asado los muchachos. Hay que festejar porque no todos los días se sale campeón, ¿eh? Te mando un abrazo, Martín, y hacerlo extensivo a todo el plantel, ¿eh? De alumni, campeón de Liga Esperancina, en este caso categoría senior. Un abrazo grande. Muchas gracias, Eduardo, y siempre por acordarse y dar información del club. La verdad que te agradezco y bueno, que sigan así. Bueno, ahí estaba Martín Sosquita, presidente de alumni, juega también en la categoría senior.